Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más en la insólita experiencia. Espero que hayáis tenido un buen día, una jornada bonita. Y bueno, pues como digo, que disfrutéis de este espacio de misterio, de esta cita que tenemos aquí en la insólita día a día. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que adelantábamos ayer. Y se trata de las vivencias, las enseñanzas del que fuera jefe de exorcistas del Vaticano eh, desde, bueno, pues, muchísimos años hasta su fallecimiento en 2016, el Padre Gabriel Amorz, una figura tremendamente conocida en este campo y además que gracias a él. De alguna manera se dio a conocer o se difundió este tipo de actividad sacerdotal, este sacramento, como él decía, eh, y puso por escrito estas enseñanzas en muchos libros. He tenido la oportunidad de leer algunos de ellos y por eso hoy os voy a compartir aquí sus frases y gran parte de su pensamiento, ¿ok? ¿Por qué hablamos de este tema? Bien, porque se ha estrenado, como os adelantaba ayer una película basada en las vivencias del padre amor la aquí estáis viendo en pantalla este es el padre gabriel amor y voy a tratar de buscar dadme un segundito el cartel de la película que como os decía johanan y yo fuimos este fin de semana a verla y merece mucho la pena. Ahí lo estáis viendo, el exorcista del Papa. Así se llama esta película que está disponible solo en cines por el momento. Y que la verdad es que es una pasada. Eh, no es la típica película de miedo. Está protagonizada por Russell crowe Se centra más bien, aunque sí, desde luego hay partes eh, que impactan. Pero más bien en los archivos eh, del padre Amorth sus vivencias como exorcista y algunos de los casos más impactantes a los que se tuvo que enfrentar, incluido eh, también la oposición por parte de muchos compañeros eh, del Vaticano a que él desarrollara este tipo de prácticas. Eso es lo que muestra la película. A nosotros, como digo, nos ha encantado creo que cualquier apasionado de estos temas debe ir a verla y ojalá pues tengáis la oportunidad de hacerlo eh, aquí tenéis otro de los carteles eh, en este caso en español y el exorcista del papa así se llama la película repito basada en la vida del padre gabriele Amort. aquí lo estáis viendo en pantalla es un personaje mmm, muy conocido porque fue uno de los primeros en defender... Eh, la existencia de exorcistas en todas las diócesis del mundo. Él no quería que este oficio fuera anecdótico, sino que apelaba a que todos los obispos debían realizar esta labor y que debían nombrar al menos un exorcista por diócesis. Esto es lo que él defendía. Eh, este padre que nació en Módena, en Italia, en 1925 y que fallecía en septiembre de 2000. 2016, sacerdote, exorcista y una persona muy conocida por sus muchos libros e intervenciones, tanto radiofónicas como televisivas, hablando de este tema. Un tema complejo. Él decía en sus obras que gracias a la película El exorcista se empezó a poner de relieve la existencia de este sacramento, porque durante mucho tiempo fue condenado por la propia Iglesia Católica, eh, que pasó de tener una teología basada en la existencia del demonio como un personaje físico, a más bien hablar de manera un tanto abstracta de la existencia del mal y no tanto de algo como una persona. Y él decía que esto era un error. De hecho, los que vayáis al cine a ver esta película, eh, os daréis cuenta de que eh, una de las primeras frases que abre la película de que es de Gabriel Amor es que. Cuando más feliz es el demonio, es cuando se niega su existencia. Él decía que esto era un completo error y que había que dar a conocer a la sociedad que existían este tipo de seres negativos porque era el primer paso para poder combatirlos. Él fue ordenado sacerdote en el año 1954. Eh, trabajó mano a mano eh, y, y fue de, de quien recibió las eh, principales enseñanzas con otro. Con conocido exorcista del Vaticano que fue su maestro el padre Cándido Amantini también con mucha experiencia en este tipo de hechos eh, bajo su dirección la de Cándido Amantini pues aprendió todo lo que supo sobre este oficio eh, el padre Amor afirmaba que a lo largo de su vida había realizado más de 60.000 exorcismos. Y de esos exorcismos dice que realmente personas poseídas de, de esos 60.000 eh, habría pues un centenar. Prácticamente. Él decía que el resto de casos eran influencias eh, pues negativas pero no como tal una posesión es algo que vamos a repasar a continuación estimados amigos analizando bueno pues esas enseñanzas del padre amor a través de, de, un, de unas transparencias que os he preparado por si queréis hacer capturas de pantalla sobre los temas que él trataba el padre amor fue miembro de la sociedad de san pablo una congregación que fue fundada en 1914, y como os decía, sus primeros exorcismos fueron bajo la tutela de Cándido Amantini, el que era anteriormente bueno, pues, el principal exorcista del Vaticano, hasta que él asumió todas esas enseñanzas ¿no? por, pa por parte de Amantini. Hay que decir que él fue el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, una asociación que se fundó en 1990 y fue presidente de la misma hasta que se retiró en el año 2000. El padre Amorth, eh, bueno, pues, eh, y esto es que no os quiero reventar la película para los que vayáis a verlo, simplemente comentaros que él tuvo un pasado como partisano como guerrillero contra el nazismo en Italia. Eh, de hecho, esa parte suya como partisano es la que le llevó más tarde a tomar los hábitos porque no entendía de alguna manera que él hubiera sobrevivido a ese enfrentamiento bélico con los nazis y compañeros suyos. No, no entendía por qué. Y finalmente decidió ofrecer su vida a los demás a través del sacerdocio. Debido a esta experiencia, repito, como guerrillero, como partisano italiano contra el nazismo. Como digo, un personaje súper conocido por parte de las personas que amamos este tema y que, como digo, si os gusta, no dejéis de ir al cine a ver la película El Exorcista del Papa, basada en la vida y en las acciones del padre Gabriel Amorth, porque merece mucho la pena. Y bueno, pues tras esta introducción os voy a poner aquí, como os decía, os he preparado un PDF donde os muestro algunas de eh, pues esas enseñanzas del Padre Amorth, ¿vale? Dadme un segundito que lo estoy preparando para que podáis verlo bien y creo que ya está en pantalla. Eh, muchos me pedíais ayer conocer eh, las conclusiones del padre Amor sobre estos temas del mal, de la existencia del mal o la, la personificación del mal a través de la figura del demonio, en los años de, digamos, de ejercicio de, de estos exorcismos por, padre del, por parte del padre Amor. Entonces, lo que he hecho hoy, esta mañana, es crear estas transparencias con el objetivo de que conozcáis frases suyas eh, de sus libros donde nos habla y se va desgranando sus pensamientos sobre este tema y sus recomendaciones sobre todo esto del mal vale entonces empezamos primeramente por y podéis tomar capturas de pantalla para que lo tengáis eh, y lo podéis consultar siempre que queráis. Empezamos porque él alertaba sobre la falta de exorcistas. Él condenaba que había muchos compañeros del Vaticano que no veían con buenos ojos la labor de los exorcistas, que tenían miedo a realizar exorcismos por si de repente el demonio se les introducía a ellos en el cuerpo o les perseguía. Y, y no son frases que me estoy inventando, o sea, son frases que dice el padre Amor en sus libros, que le decían muchos compañeros del Vaticano y obispos que le contestaban que no podían, eh, pues en sus diócesis, nombrar exorcistas porque ninguno quería ejercerlo. O sea, y el padre Amor decía que esto era muy grave porque no podían, desde luego, atender. A las personas que estaban bajo influencia negativa en su parroquia, que quizá llegaban hasta ellos en busca de ayuda, y que finalmente pues no la encontraban, no la encontraban porque eh, pues, por parte de la Iglesia Católica se había caído en eh, bueno pues un él hablaba incluso de pecado por omisión, en una omisión de la atención a estos hechos que él recordaba que fue Jesús de Nazaret quien empezó a enseñar. La expulsión de los demonios. De hecho, una de las primeras facultades que él le otorga a los apóstoles es esa, la de expulsar los demonios. Y lo vamos a ir viendo a través de estas frases. Entonces, la primera que os comparto, aquí está. Se sabe que los endemoniados a veces aullan. Esto basta para que un superior religioso o un párroco no quiera exorcistas en sus locales. Vivir tranquilo y evitar cualquier griterío. Como vemos, bueno, pues vale más que la caridad de. Curar a los poseídos. Aquí vemos una de las condenas del Padre Amor hacia sus compañeros que negaban que el mal existiera, digamos, como una persona como tal. Y eh, él advertía en sus obras de que eh, había que tener en cuenta algo: que el demonio existía. Y si existía es porque antes había sido un ángel de Dios, es decir, una criatura creada por Dios, criatura que. Eh, había, pues, perdido el favor de Dios por no haber querido asumir sus funciones y haberse creído más, lo más importante de la creación, que había sido expulsado del paraíso y que ahora estaría pululando por nuestro mundo haciendo de las suyas. Esto es, en resumen, lo que él decía, y aquí os pongo frases de sus libros. Decía el padre Amor: También el demonio es una criatura de Dios. Jesús le llama el príncipe de este mundo. San Pablo lo señala como Dios de este mundo. Juan afirma que el mundo entero yace en poder del maligno, entendiendo por mundo lo que se opone a Dios. Seguimos. Decía, Satanás era el más resplandeciente de los ángeles. Se convirtió en el peor de los demonios y en su jefe. Porque también los demonios están vinculados entre sí por una estrechísima jerarquía y conservan el grado que tenían cuando eran ángeles, principados, tronos, dominios. Es una jerarquía de esclavitud, no de amor, como existe entre los ángeles, cuyo jefe es Miguel. Bueno, pues repito. Y vuelvo a hacer incidencia en algo que os decía ayer. Todo esto no es que yo os esté adoctrinando, que os esté diciendo que esta es la verdad. Repito, simplemente estoy exponiendo los pensamientos del que ha sido uno de los exorcistas más importantes del mundo, el padre Gabriel Amorz. Estoy poniendo por aquí sus enseñanzas. Podéis coger lo que queráis. Eh, Habrá cosas con las que estéis de acuerdo, otras no. A mí me ha pasado eso cuando he leído sus obras, que hay cosas que estoy de acuerdo, me resuenan más, otras que no. Podéis quedaros con lo que queráis y cada uno es libre de pensar lo que considere, ¿vale? Hago esta puntualización y bueno, pues repito, estos son frases. Enseñanzas del de exorcista Gabriel Amorth tras más de 60.000 exorcismos que realizó en vida. Él asegura que hay que tener en cuenta que pues, no habría un solo demonio, que esas posesiones serían pues, creadas por... Todo una jerarquía, es decir, por muchos de esos ángeles caídos que perdieron el favor de Dios y que ahora, eh, si nos atenemos a las sagradas escrituras, estarían reinando en nuestro mundo. Y si están reinando en nuestro mundo, precisamente, dice el Padre Amor, es por eso que Jesús, uno de los primeros poderes que les da a los apóstoles, es el de expulsar demonios. Ahí lo leemos en una frase de este exorcista, dice. Entonces comprendemos por qué la primera facultad que Jesús confiere a los apóstoles es la de expulsar a los demonios. Lo mismo vale para los creyentes. Y pone otra frase también de las Sagradas Escrituras que dice, y estas señales acompañarán a los que crean, expulsarán demonios en mi nombre. De esta manera, Jesús cura y restablece el plan divino, malogrado por la rebelión de una parte de los ángeles y por el pecado de los progenitores. Lo que dice el padre Amor es que una de las funciones de Jesús de Nazaret cuando llega a nuestro mundo es la de recordarle al ser humano que Él les está dando la capacidad para poder expulsar demonios. Una de las primeras misiones que les da a los apóstoles con el objetivo de aplastar esa rebelión de los ángeles que empezó con la caída de, de Satanás y por lo tanto, bueno, de esta manera restablecer, según dice, la obra de Dios. El padre Amorth en todos sus libros recuerda que todos tenemos la facultad de ayudar a la expulsión de los demonios, pero en diferentes grados. Asegura que un exorcismo, el ritual romano del exorcismo, ese solo puede realizarle un sacerdote, y no un sacerdote cualquiera, sino un sacerdote que esté cualificado como tal y nombrado por su obispo o un obispo de la Iglesia Católica. El resto de personas tienen facultades para ayudar, pero a través de lo que él denomina oraciones de liberación. Grupos de liberación que se dedican a orar a través eh, pues de, de la unión de muchos fieles con el objetivo de ayudar a la labor que hacen los exorcistas y los obispos. vale Esto es lo que él dice en sus libros. Dejadme que os diga que... Eh, en sus libros, él pone también eh, todas las oraciones para esas personas que quieran eh, ayudar a este tipo de liberación. Si me escribís, que os voy a poner por aquí por el chat eh, mi WhatsApp, pues de esa manera eh, os puedo pasar a través del WhatsApp esas frases, esas oraciones que eh, comparte el Padre Amor en sus libros con el objetivo de que las personas que quieran ayudar, ayudar a esta labor de los exorcistas o simplemente que quieran orar por ellos y por sus familiares usando pues digamos que las oraciones más potentes contra los demonios pues os las puedo pasar aquí os acabo de poner en el chat mi whatsapp si me mandáis whatsapp entre bueno pues no digo que luego luego pero mañana a lo largo del día os puedo ir compartiendo esas oraciones recomendadas por el padre amor y seguimos por aquí con sus enseñanzas eh, el padre amor aseguraba que el mal o el sufrimiento que existen en nuestro mundo estaría relacionado no con un una parte del plan de Dios de la creación, sino a consecuencia de esa rebelión angélica iniciada por Satanás, eh, que hace bueno pues que estas personas, eh, que, que estos ángeles, que estos seres, al llegar a nuestro mundo, eh, creen esa parte del dolor y el sufrimiento que todos tenemos en vida, y lo hace a través de esta frase del Padre Amor que os leo, dice. Porque debe quedar bien claro que el mal, el dolor, la muerte, el infierno, o sea, la condenación eterna, no son obra de Dios. Unas palabras sobre el último punto. Y aquí habla de una experiencia eh, que tuvo su antecesor, la persona que a él le formó como exorcista, el padre Cándido Amantini, en una conversación que durante un exorcismo él tiene precisamente con un demonio. Eh, el padre Amorth en sus libros deja bien claro que en el ritual romano del exorcismo no se recomienda entablar conversaciones con los supuestos demonios, eh, que simplemente hay que hacer las preguntas básicas para poder expulsarlos, que es eh, cuál es tu nombre, por qué te introduciste en este cuerpo y cuándo te vas a marchar, pero que el resto de preguntas, es decir, que no está recomendado entablar conversaciones con ellos. Sin embargo... En una parte de sus libros habla de esta experiencia del padre Amantini, que la leo. Dice, estaba el padre Cándido expulsando a un demonio y hacia la conclusión del exorcismo se volvió hacia aquel espíritu inmundo con ironía y le dijo eh, el padre Amantini a ese supuesto demonio, vete de aquí, total, el Señor te ha preparado una buena casa, bien calentita refiriéndose por supuesto irónicamente al infierno. Y entonces el demonio a través de la boca de la persona poseída dicen que contestó: "Tú no sabes nada, no es él, es decir, Dios, porque esto es algo que también repite el padre Amor que esas entidades nunca muy rara vez son capaces de decir las palabras Dios o la Virgen, siempre hablan de él o ella. Dice, tú no sabes nada, no es él quien ha hecho el infierno, hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello. Entonces, eh, en otra situación análoga, es decir, en otro exorcismo, también otro de los demonios dijo, todos hemos contribuido a crear el infierno. Eh, como os decía yo, ahí partes de, de la obra del padre amor que sí que me resuenan y, y otras que pues que no tanto pero esta parte sí yo siempre digo que no hay que temer al infierno en la otra vida sino al que tenemos aquí no todas las cosas malas que pasan en nuestro mundo realmente son un infierno como decía mi maestro ignacio de arnaude son un alcatraz una cárcel un planeta alcatraz en el que vivimos donde pasan todo este tipo de males no que donde somos capaces de lo mejor y de lo peor. Entonces sí que estoy muy en la línea de lo que dice él aquí, de que, bueno, pues estas entidades incluso llegan a señalar que, pues todos los males que se viven en el mundo no estarían eh, relacionados con eh, la obra de Dios, sino que habrían sido consecuencia de esa corrupción del ser humano en el planeta, o, según el Padre Amor, de esa rebelión de ángeles caídos, ¿no? Seguimos con estas frases, hay otra que, que me resuena, porque yo uno de los capítulos de mi libro, La iglesia y sus enigmas, lo dedico pre precisamente al diablo, eh, pongo ahí eh, pues entrevistas que he realizado a exorcistas como el padre Caballero en mi Extremadura natal o como el padre José Antonio Fortea y hablo también de, de a nivel teológico cómo la iglesia ha ido interpretando la existencia del diablo. Eh, igualmente lo que hago en mi libro también es hablar de Jesús como exorcista. Y hay que decir que desde el minuto uno en los Evangelios ya se dice que el solo nombre de Jesús, el invocar la palabra Jesús, ya es algo muy potente en los exorcismos. Y esto es algo que también recuerda el padre Amorth en su libro, ¿no? Dice, hacia el final de los exorcismos, cuando se trata de los casos más fuertes, los de total posesión diabólica, suelo recitar el himno cristológico de la epístola a los filipenses. Cuando llego a las palabras... Y aquí cita esa parte de, de la carta a los filipenses. De modo que al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble eh, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Entonces me arrodillo yo, es decir, el Padre Amor se arrodilla en los presentes y siempre también el endemoniado se ve obligado a arrodillarse. Es un momento fuerte y sugestivo. Tengo la impresión de que también las legiones angélicas nos rodean, arrodilladas ante el nombre de Jesús. Esta frase me parece importante, amigos, porque... El padre Amor dice que otro de los grandes errores de la Iglesia y del Vaticano, además de no fomentar a los exorcistas, es también no darle relevancia ni importancia a la existencia de los ángeles. Lo ven como algo anecdótico, simplemente como algo del arte religioso, querubines que aparecen en las iglesias, pero como dice el padre Amor, estos seres existen. Igual que los santos del santoral católico, que previamente fueron seres humanos, que ahora ya han trascendido, eh, él dice que hay que reivindicar la existencia de los ángeles y que él notaba la presencia de los ángeles durante los exorcismos, ayudándole. ¿no? Y esto es algo que la Iglesia no suele difundir, por eso me parece destacado eh, hacerlo a través de, de las palabras del Padre Amor. ¿OK? Y otra frase que me gusta mucho, con la que sí estoy de acuerdo en sus enseñanzas, es la siguiente: dice, sin embargo, todo lo que Dios creó tiene un diseño unitario, por lo que cada parte influye sobre el conjunto y cada sombra tiene una repercusión de oscuridad sobre el resto, es decir, que nos está viendo a nosotros, al planeta Tierra a toda la flora y la fauna de este mundo como un todo, ¿no? como en Avatar, que es otra película que a Johanna y a mí nos gusta mucho, eh, cuando se ve que todos están conectados con todo, yo quiero pensar, desde luego no tengo la certeza, pero quiero pensar que esto es así, que cualquier acción positiva que nosotros hagamos tiene también una repercusión general y al contrario, ¿no? Y esto es algo que yo destaco de las palabras del Padre Amor, porque, pues, siendo una persona, digamos, pues, con un pensamiento muy cerrado, eh, sin embargo, a través de estas frases él no se daba cuenta de que, pues, estaba a, haciendo alusión, pues, a otro tipo de filosofías que defienden, yo creo que casi todas las religiones, ¿no? Entonces por eso me gusta esa frase, igual que cuando explica en sus obras, eh, ¿por qué se produce esa rebelión de ángeles que da lugar a la existencia de demonios? Y lo explica de esta manera, dice, Satanás era la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. Estaba do dotado de una reconocida autoridad y superioridad sobre los demás ángeles. Y a su parecer, sobre todo cuanto Dios iba creando y que él trataba de comprender, pero que en realidad no entendía. El plan unitario de la creación estaba orientado a Cristo. Hasta la aparición de Jesús en el mundo, ese plan no podía ser revelado en su claridad y de ahí la rebelión de Satanás. Él trata de explicar que... Satanás era uno de los ángeles más perfectos, pero que al no comprender de todo la obra de Dios finalmente se revela porque reclama una importancia superior en este sentido. ¿no? Y aquí el Padre Amor destaca también el por qué, de alguna manera, una de las funciones, como os decía, de Jesús al venir al mundo fue precisamente menoscabar. El poder de Satanás en la tierra. Y para ello, el Padre Amor destaca frases propias de Jesús en los Evangelios, como por ejemplo: Id y decidle a ese zorro: Mira, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Al tercer día acabo. Dice: Jesús da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios. Luego extiende dicho poder. A los 72 discípulos, y por último se lo confiere a todos los que crean en él. Esto es importante porque son palabras que aparecen en la Biblia, es decir, que todos tenemos la capacidad, según defendía el padre Amorth, de ayudar en estas liberaciones de posesiones diabólicas, pero en diferente grado. Los exorcistas en el grado total, que es poder llevar a cabo el ritual del exorcismo, y las personas laicas a través, como decía, de oraciones de liberación, que os repito, os las puedo pasar eh, para que las tengáis. Eh, y las podáis, bueno, pues leer en vuestra propia casa. Si es que creéis en esto, repito que no estoy adoctrinando, vuelvo a repetir, estoy simplemente eh, dando una enseñanza sobre un personaje eh, que a mí me impactó mucho su vida, que es la del padre Amorth, que podéis creer o no en ello. Yo desde luego hay cosas que, repito, me resuenan y otras que no estoy de acuerdo de sus libros. Eh, y por eso aquí, pues, pues tampoco... Pongo todo, todo de su pensamiento, que si queréis eh, estudiarlo todo, eh, yo recomendaría que lo hicierais a través de, de poder leer sus libros. Esto desde luego es un resumen. Pero si os apetece tener esas oraciones de liberación, yo os las paso a través del WhatsApp y ahí en el chat os he puesto eh, mi WhatsApp nuevamente, ¿vale? Para que mmm, podáis solicitarme la información. Veo que me dice María: No puedo integrarte en mi móvil, no sé si es mi operador. Es importante, María, que pongas el más 52 delante porque si no, no te va a dejar. Es un número mexicano. De todos modos, para los que os pueda dar problemas, voy a poneros también mi correo electrónico aquí en el chat. Por si os da problemas, pues que me lo podáis solicitar también a través del correo electrónico. ¿Ok? Ahí os lo he puesto nuevamente y seguimos con las enseñanzas del Padre Amor. Dice, el libro de los hechos de los apóstoles deja testimonio de cómo los apóstoles siguieron expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo. Y así continuaron los cristianos. Ya los más antiguos padres de la Iglesia, como Justino e Ireneo, nos exponen con claridad el pensamiento cristiano acerca del demonio y del poder de expulsarlo, seguidos por los demás padres, de los cuales cito en particular a Tertuliano y a Orígenes. Bastan estos cuatro autores para avergonzar a tantos teólogos modernos que prácticamente no creen en el demonio o no hablan para nada de él. El concilio Vaticano II insistió con eficacia sobre la constante enseñanza de la Iglesia. Toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. Me gusta mucho esta última frase porque al final, repito, es una manera de interpretar por parte del padre Amorth que desde luego es de un punto de vista católico que al final esto se trata de una dualidad del yin y el yang de una lucha entre el bien y el mal la oscuridad y la luz repito desde un punto de vista católico pero encontramos esta creencia esta espiritualidad esta parte filosófica en todas las religiones del mundo y lo que dice el padre amorth es algo que yo refleje mucho en mi libro la iglesia y sus enigmas en ese capítulo dedicado al diablo explicaba que en los primeros años de la Iglesia Católica, hasta la Edad Media y prácticamente el siglo de las luces, siglo XVIII, siglo XIX, es decir, la Ilustración, hacia esos siglos, a, hasta que llegan esos siglos, siglos repito, hasta el siglo XVII-XVIII, Siempre se había visto el mal como una personificación, es decir, como la existencia de demonios, que era habitual poder ver a estos seres, encontrarse con ellos, que pudieran poseer a las personas, pero a partir, repito, de la ilustración, se pierde la creencia de que pueda existir el mal personificado, es decir, a una persona, una entidad que personifique el mal y simplemente se empieza a difundir el mal como algo abstracto, ¿no? Como una especie, no sé, de nube, de viento, no sé, o sea, no como una persona. Entonces, esto es actualmente el pensamiento que sigue imperando en la Iglesia Católica. Y esto es lo que dice el padre Amorth, que es un tremendo error. El considerar, a partir del siglo, repito, 18, que no existe eh, el demonio o los demonios como entidades que puedan hacer el mal en este mundo y que hablen del mal como algo abstracto, él dice, repito, que es uno de los grandes errores. Y. Algo que beneficia mucho a estas entidades, hasta el punto que, como os decía, la película del exorcista del Papa, que está actualmente en los cines y que está basada en la vida del Padre Amor, pues eh, lo que hace es empezar diciendo que lo que más satisface y hace feliz al demonio es que se niegue su existencia. Entonces todo esto, repito, era algo que denunciaba el padre Amorth, que no podía entender por qué sus compañeros del Vaticano y por qué la mayoría de sacerdotes no creían en la existencia del demonio como una entidad física. Sigo con las frases del padre Amorth, dice. Aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del Imperio Romano me hicieron poner de relieve la ruina moral de aquella época. De ello es fiel e inspirado testimonio la carta de San Pablo a los romanos. Y ahora, es decir, en nuestro tiempo, nos encontramos al mismo nivel, debido al mal uso de los medios de comunicación de masas y también al materialismo y al consumismo que han envenenado al mundo occidental. Esto es algo que también me resuena bastante, que es el considerar que cuando uno estudia la historia ve que hay periodos pues súper oscuros, ¿no? Sin ir más lejos, el siglo XX en el que vivió el padre Amorth, con varios holocaustos, con el nazismo, con la guerra de Vietnam, con el holocausto también soviético. Eh, no sé, es que es demasiado el colonialismo. Eh, hay momentos históricos súper cruentos que, desde el punto de vista de la filosofía, teología del padre Amorth, Significa que ha habido una relajación por parte de las personas que están luchando eh, contra estas entidades y que por lo tanto, bueno, pues estas entidades habrían estado campando a sus anchas y haciendo de las suyas en nuestro mundo. ¿Ok? Seguimos y bueno, pues aquí en concreto, pues habla y él cita una frase de Juan Pablo II con quien el padre Amor tuvo una relación muy estrecha. De hecho, aunque había personas en el Vaticano, y esto es algo que veréis en la película si es que vais al cine a verla, que no querían que el Padre Amor se ejerciera y que, negaran que, y que negaban, que decían que no hacía falta la figura del exorcista, que era algo anacrónico. Sin embargo, el Papa sí que defendía estrechamente... Eh, la existencia de los exorcistas y tuvo una relación estrecha ¿no? con el padre Amorz, con el padre Cándido Mantini y Juan Pablo II, en las ocasiones en las que se refirió a Satanás, decía: por ejemplo, esta frase que pronunció en mayo de 1987: Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve al arcángel San Miguel, es actual todavía hoy. Porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay en este, el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, no son sólo consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. Es decir, el propio Juan Pablo II fue de las personas. Que eh, pues decía que había que volver a reconocer que estas entidades existían de manera física y que no había que hablar de Satanás como algo abstracto u olvidado, sino que estaba haciendo o que era responsable de cosas malas que ocurren en nuestro mundo. Y ahora voy a pasar ya a hablaros. De los distintos tipos de acciones que los demonios ejercerían contra las personas según el Padre Amor. Desde luego, la más grave, según él, es la posesión total de la persona, la posesión diabólica, pero eh, hay otros tipos de acciones. La primera de ellas serían sufrimientos físicos causados por Satanás de manera externa. ¿Y qué es esto? Pues leemos aquí las palabras del Padre eh, Amor. Dice los sufrimientos físicos causados por satanás externamente se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos sabemos cómo san pablo de la cruz el cura de ars el padre pío y tantos otros fueron golpeados flagelados y apelados por demonios es una forma en la que no me detengo porque en estos casos nunca hubo ni influencia interna del demonio en las personas afectadas ni necesidad de exorcismos a lo sumo Vino la oración de personas que estaban al corriente de cuanto ocurría, es decir, está diciendo que hay parte de acciones de los demonios, ¿ok? Que mmm, no están como tal. Eh, pues relacionadas con que ellos hayan poseído el cuerpo estén al interior de la persona, sino que a, les atacan de manera física sin entrar dentro de ellas, y que esto, pues, es en parte lo que le pasaba, por ejemplo, al padre Pío, con quien por cierto tanto el padre Amantini como el padre Amorth tuvieron una relación estrecha. De hecho, el padre Pío les aconsejaba en algunos casos eh, de posesión diabólica que ellos tenían que tratar y ahora vamos de la parte como os decía de una influencia externa a la influencia interna a la más grave de todas que sería la posesión diabólica qué es esto en palabras del padre amor dice es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo no un alma el que él deja bien claro en sus libros que el demonio o estas entidades demoníacas solo pueden eh, poseer el cuerpo de la persona, pero que el alma solamente la podrían poseer si esa persona, a través de algún ritual de magia negra o de algún pacto diabólico, no la entrega a esa entidad como tal. Es decir, es, repito, el el, es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere sin que la víctima pueda resistirse y por tanto sin que sea moralmente responsable de ello. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares, del género de los puestos en escena por la película El Exorcista o del tipo de los signos más vistosos iniciados por el ritual. Hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional o revelar cosas ocultas. De ello tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda gama de posesiones diabólicas, con grandes diferencias en cuanto a gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. Entre muchas otras, he exorcizado a personas afligidas de posesión total, que durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podría citar varios ejemplos con fenomenologías muy diversas. Es decir, lo que está diciendo el padre Amorth es que no todos los... Las personas en supuesta posesión diabólica muestran los mismos signos. Es algo muy subjetivo que tiene que determinar el exorcista y lo que él deja muy claro también en los libros que para saber si una persona está poseída o no, la única forma de hacerlo según él es a través del ritual del exorcismo. Es la única manera de conocer con exactitud si se ha producido esa posesión, ¿ok? Otra de las formas de acción de demonios contra las personas, según repito, la filosofía de vida del padre Amor, eh, es la vejación diabólica. ¿Qué es esto? Dice trastornos desde muy graves hasta poco graves porque no llegan a la posesión aunque sí hacen perder el conocimiento o pronunciar palabras de las que no se es responsable. ¿okay? Bueno, pues esta es otra forma que él la denomina como algún tipo de malignidad eh, inferior, no llegando a posesión, pero que también desde luego estaría la persona, según él, bajo influencia demoníaca. Otra de las acciones que fueron tratadas por él es lo que él denomina la obsesión diabólica. Según él, se trata de acometidas repentinas, de pensamientos obsesivos eh, que estarían llevando a la persona bueno, pues, a hacer algo malo. ¿okay? Es importante también decir que el padre Amor aseguraba que era importantísimo en este caso valerse también desde luego de la opinión de la medicina en la mayoría de exorcismos del padre Amorth estaban presentes eh, personas del vaticano eh, que pues dirigían clínicas eh, mentales personas que ejercían la psiquiatría o la psicología y que bueno pues estaban allí para determinar tratar de dilucidar si se estaba ante eh, bueno pues una posesión como tal una influencia demoníaca o bien una enfermedad mental es algo sobre lo que no voy a ahondar porque pues sería desviarnos por completo del tema, pero es importante señalar que pues también aparece en el libro toda la parte de diferenciar entre enfermedad mental e influencia demoníaca y que estos exorcistas que ejercían en el Vaticano eh, se valían también de la opinión de la medicina para tratar de dilucidar el origen de los males de las personas que se acercaban hasta ellos. Otra cosa importante que aclara el Padre Amorth en sus libros es que estos rituales que, eh, pues, realizaban eh, los exorcismos eh, no son como aparecen en las películas, que es simplemente un exorcismo y la persona ya queda curada. Él habla que dependiendo eh, del grado de maldad de la entidad que le ha poseído, hay personas que necesitan, pues, realizar, por ejemplo, un exorcismo a la semana durante varios años o varios meses o varias semanas. Es decir, no es solo una vez y ya estaría la persona curada. Y también deja muy claro que, eh, además del ritual del exorcismo, sería importantísimo para, pues. Que la persona esté bien, llevar a cabo actos eh, o medidas que él denomina de gracia, que son las que aparecen en pantalla y pone la oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, el perdón de las ofensas y el recurso constante al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. ¿ok? Esto es algo, según el Padre Amor, importantísimo. Y aquí. Una de las partes que a mí más me gusta de, de la filosofía de del padre Amorz, que es cuando habla de la existencia de ángeles. Ya veis que en muchas personas laicas, y aquí en el canal tenéis muchos ejemplos, pues se habla de los ángeles, de la angelología, de la presencia de estas entidades en nuestra vida. Pero desde luego es raro, creo que coincidiréis conmigo que es raro que se hable esto desde un punto de vista católico. Y sin embargo, el padre Amorth aseguraba que en las Sagradas Escrituras aparecen los ángeles y que hay que reivindicar desde el punto de vista de la teología católica la existencia de estos seres porque, repito, él se sentía muy ayudado durante esos exorcismos por estas entidades. ¿Y cuáles son las palabras eh, a través de las cuales el padre Amorth hablaba de los ángeles? Pues aquí os las pongo, él decía. Son nuestros grandes aliados, les debemos mucho y es un error que se hable tan poco de ellos. Cada uno de nosotros tiene su ángel custodio, amigo fidelísimo durante las 24 horas del día, desde la concepción hasta la muerte. Nos protege incesantemente el alma y el cuerpo. Nosotros, en general, ni siquiera pensamos en ello. Sabemos que incluso las naciones tienen su ángel particular y probablemente esto ocurre también para cada comunidad, quizá para la misma familia, aunque no tenemos certeza de esto. Pero sabemos que los ángeles son numerosísimos y deseosos de hacernos el bien mucho más de cuanto los demonios tratan de perjudicarnos. Las escrituras nos hablan a menudo de los ángeles por las varias misiones que el Señor les confía. Conocemos el nombre del príncipe de los ángeles, San Miguel. También entre los ángeles existe una jerarquía basada en el amor y regida por aquel influjo divino en cuya voluntad está nuestra paz, como diría Dante. Conocemos asimismo los nombres de otros dos arcángeles, Gabriel y Rafael. Un apócrifo añade un cuarto nombre, Uriel. También de las Escrituras tomamos la subdivisión de los ángeles en nueve coros: dominaciones, potestades, tronos, principados, virtudes, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pues ahí tenéis esta información del Padre Amor sobre la existencia de los ángeles, queridos amigos. Y hay otra parte que a mí me interesa de, de la obra del padre Amorz, que es que dio a conocer eh, una visión diabólica que tuvo el propio Papa León XIII. Y lo dice con estas palabras. Dice, muchos de nosotros recordamos cómo antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el celebrante y los fieles se arrodillaban al final de la misa para rezar una oración a la Virgen y otra a San Miguel Arca Arcángel. Y aquí se reproduce eh, esa frase, que también si queréis, a los que os interesa y que veo que me estáis escribiendo para solicitar las frases de, de las oraciones de liberación, lo que está diciendo aquí el Padre Amorth, que antes de la reforma del concilio Vaticano II, la Iglesia ordenaba que al final de todas las misas, eh, bueno, pues, se esté... Eh, se dijera una oración a la Virgen y otra a San Miguel, precisamente para luchar contra los demonios, y que esto era una orden que había dado el propio Papa León XIII después de una visión que él tuvo diabólica. Y esa frase que se decía al final de cada misa y que finalmente fue eliminada por el Concilio Vaticano II es la siguiente: dice San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, contra las maldades y las insignias del diablo, sé nuestra ayuda. Te lo rogamos suplicantes, que el Señor lo ordene y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Repito, esta oración antes del concilio Vaticano II era obligatoria debido a una visión que tuvo el Papa León XIII del demonio. Y eso hizo que él mismo, tras la visión, escribiera esa frase y pidiera a todas las diócesis católicas del mundo que al final de cada misa los fieles rezaran a, al arcángel Miguel con el objetivo de ayudar a derrotar a los demonios en nuestro mundo. ¿okay? Esa es la vivencia, queridos amigos, y bueno, pues el origen de esa oración. Vamos a continuar con las enseñanzas del Padre Amor. Y hay otra que, eh, bueno, pues esto ya os lo he explicado: que él dice que todos pueden ayudar a la expulsión de los eh, demonios a través de oraciones de liberación, pero que el exorcismo solo lo puede ejercer un sacerdote que haya sido nombrado como tal por su obispo o un obispo exorcizante. Esto es lo que él dice: que ese sacramento, porque es un sacramento de la iglesia, solo lo puede dar un exorcista. Y aquí y bueno pues nos está explicando pues que antes de que se realice el, el exorcismo antes de que se lleve a cabo el ritual tiene que haber eh, un interrogatorio por parte de, del exorcista tanto a la persona supuestamente poseída como a sus familiares con el objetivo de cerciorarse si existen o no las condiciones para administrar el exorcismo. Como os decía, él también aseguraba que solo se puede saber si hay intervención diabólica a través de los exorcismos y que en muchas ocasiones, bueno, pues había médicos con él a su lado para poder determinar eh, si se trataba de una enfermedad mental o realmente, bueno, pues de un problema de índole diabólico. También eh, aseguraba... El padre Amorth, eh, pues que aún así el diagnóstico no siempre es seguro y que es necesario pues tener al lado a profesionales. En este caso habla de que él, bueno, pues fue muy útil la ayuda de un psiquiatra, el profesor Mariani, que era director de una conocida clínica romana de enfermedades mentales y que en ocasiones asistía a los exorcismos para poder eh, pues ayudar, a, a los exorcistas a determinar eh, el diagnóstico de esa persona. Y luego, como os decía, eh, pues él defendía que esto no es como en las películas, que haces un exorcismo y ya se soluciona el problema. Lo que decía el padre Amorth es que, bueno, pues... Los plazos, y ahí os pongo sus palabras, son de Dios, que había personas que necesitaban un exorcismo a la semana durante varios años y realizar ellos en casa mucha labor de vida cristiana, oración, ayudo, penitencia en el sentido de pues comulgar en el sentido de orar, de practicar esas eh, oraciones de liberación y también, bueno, pues lo que hablaba él, que era muy importante la confesión. De hecho, hay una frase del padre eh, Amorf en sus libros que es que eh, la eh, confesión, ir a confesarse, que es tan potente como un exorcismo. Esto es algo que él decía. Y además de y la el acto del exorcismo, de las oraciones de liberación, como os decía, eh, de esas oraciones que llevan a cabo las monjas, las comunidades parroquiales, los grupos de oración o cualquier persona desde su casa con esas oraciones que él pone sus en sus libros y que os mandaré a los que me lo hayáis solicitado por WhatsApp. Además de eso, también había ciertos elementos que ayudan mucho a acabar con la influencia demoníaca. Uno de ellos, como decía, es la confesión. Él decía que la confesión semanal es tan potente. Como un exorcismo, pero también algunos elementos, como por ejemplo, el agua, el aceite y la sal exorcizados. Dice que los que los bendecidos, es decir, el agua, el aceite y la sal bendecida, que son muy potentes, pero que son más todavía los que son exorcizados, y que esto desde luego lo pone aquí lo puede eh, hacer un sacerdote cualquiera siempre y cuando sea un sacerdote que crea digamos en los exorcismos si es uno de esos sacerdotes que se ríe de este tipo de pues, hechos desde luego o que niegan la existencia del mal como a una entidad pues que en este caso no, no se habría exorcizado el agua el aceite y la sal ¿okay? Entonces, eh, bueno, pues ahora hablaremos más largo y tendido de esos eh, consejos, ese tipo de cosas que habla el Padre Amor, que son importantes para luchar contra la influencia demoníaca, como la confesión, también dice que peregrinar a lugares santos es importantísimo, aquí lo estáis viendo, el ayuno, el ir a misa y demás. Bueno, pues estas son cosas que él decía que ayudaban muchísimo a que la persona que está en proceso de curación o que no ha sido poseído, pero que tiene alguna influencia negativa, pues pueda eh, librarse de ellas, ¿ok?, también habla, por supuesto, de la presencia en nuestros hogares, según él, de imágenes sagradas, pues de Dios, la Virgen, los Santos y, por supuesto, los ángeles. Leo la propia frase de El Padre eh, Amorth en este sentido. Dice añado la importancia protectora de las imágenes sagradas, ya sea sobre la persona, ya sea en los lugares, en la puerta de casa, en los dormitorios, en el comedor o en el lugar donde suele reunirse la familia. La imagen sagrada recuerda no la idea pagana de un talismán, sino el concepto de imitación de la figura representada y de protección que se invoca. Hoy me ocurre a menudo entrar en casas en las que sobre la puerta destaca un cuerno rojo y mientras doy vueltas para bendecir cada habitación encuentro muy pocas imágenes sagradas y eso es un grave error. Recordemos el ejemplo de San Bernardino de Siena, que, como conclusión y recuerdo de sus misiones populares, convencía a las familias para que pusieran sobre la puerta de casa un medallón con las siglas del nombre de Jesús, JHS, Jesús hominum salvator, es decir, Jesús salvador de los hombres. Varias veces se me ha hecho palpable la eficacia de las medallitas llevadas encima con fe. Si incluso hablásemos solo de la medalla milagrosa, recordemos que la medalla milagrosa. Fue dictada desde las otras realidades eh, en esa aparición que tuvo lugar en Francia eh, a la Virgen, eh, de la Virgen a Santa Catalina Laburé en 1830 y es una medalla que se le atribuye muchísimos prodigios y bueno pues tengo aquí la foto cuando termine yo las transparencias os la voy a poner en pantalla, es una medalla que según el Padre Amor también es súper eficaz contra las influencias demoníacas, lo mismo que, repito, tener imágenes de ángeles, santos, la Virgen, Jesús, en nuestros hogares. Vuelvo a hacer la aclaración por si hay personas que se han conectado posteriormente al inicio de este video. Eh, repito, mmm, no estoy tratando de adoctrinar o de que penséis que esto es verdad. Vuelvo a repetir: hay cosas del padre Amor que yo defiendo, otras que no me resuenan tanto. Aquí simplemente estoy exponiendo una información debido a la actualidad del padre Amor por una película que se acaba de basar en su vida. Es un tema que me pedisteis ayer, que os interesa. Y vuelvo a repetir: eh, si no eh, queréis quedaros con nada, pues también es totalmente. Válido, ¿vale? Y todos los pensamientos son válidos siempre que sean desde el respeto. Seguimos. El padre Amor también consideraba un error que ya prácticamente la parte del exorcismo se haya eliminado del rito del bautismo. Vuelvo a repetir, son, bueno, pues nuevamente todas esas condenas que él hace. En sus obras de los actuales sacerdotes que no creen en la existencia del demonio o que le tienen miedo al demonio por esto no hacen exorcismos y que lo eliminan de los sacramentos y él cree que esto precisamente es lo que más agrada a estas entidades y que provoca pues que estén campando a sus anchas por nuestro mundo desde el punto de vista del de padre amorz. Aquí os pongo también otra frase que él destaca del de profesor Emilio Servatio, que es un psiquiatra con el que él trabajó también en sus exorcismos, alabando que muchas veces pues, las personas de ciencia son más permeables a estos casos que incluso los propios teólogos, y eso es lo que él denuncia, bueno, pues que precisamente influye en que haya, supuestamente según él, tantas posesiones en la actualidad aquí, bueno, pues sigue contando. Eh, pues cómo es el comportamiento de las personas poseídas cuando se enfrenta al ritual del exorcismo desde el punto de vista de su experiencia después de haber practicado más de 60.000 exorcismos y habla pues de que una de las cosas que más le impactaba era la fuerza sobrehumana que demostraban bueno, pues las personas eh, que están en posesión, igual que la rabia hacia las imágenes sagradas, la blasfemia, el ser tocados con agua Sagrada con agua bendita, o otra de las partes importantes que asegura que él ponía su estola sobre las heridas que tenía la persona, y bueno, pues parecía como si las heridas le ardieran todavía más a estas personas que estaban, pues en ese trance. Repito, según el padre amorz otra cosa curiosa eh, de sus obras que él asegura que cuando hacía el exorcismo. Eh, se da cuenta de que hay una influencia demoníaca o una, pose una posesión porque ya desde el inicio esa persona de repente pone los ojos en blanco y él dice que dependiendo de la posesión de las pupilas se da cuenta de qué tipo de demonio está influyendo negativamente en esa persona. Voy a leer concretamente las palabras del Padre Amor. Dice, la posición de las pupilas es significativa de la especie de los demonios. En los numerosos interrogatorios los demonios se han clasificado siempre según una doble distribución, inspirada en el capítulo 9 del Apocalipsis. Si las pupilas están arriba, se trata de escorpiones. Si están abajo, se trata de serpientes. Los escorpiones tienen como jefe a Lucifer, nombre quizá no bíblico, pero arraigado en la tradición. Las serpientes tienen como jefe a Satanás, que manda también a Lucifer, pero el demonio podría ser el mismo. Y a todos los demonios. Hago notar que la palabra diablo en la Biblia no tiene un sentido genérico como demonio, sino que indica siempre y solo a Satanás. Otro nombre de Satanás es Belcebú. Para muchos, Lucifer es también sinónimo de Satanás. No me detengo a profundizar en esta cuestión. Según mi experiencia, se trata de dos demonios distintos. O sea que también a través de sus libros, bueno, pues nos estaba hablando realmente de que existen muchas de estas entidades y que dependiendo de, de, del, del comportamiento de la pupila de la persona, él se da cuenta, eso, él, eso decía, repito, que bajo qué influencia, de qué tipo de entidad estaban también dice que bueno pues como os decía que estas entidades no hablan mucho y que además según el ritual se les dice que no se haga eh, que el exorcista no realice preguntas inútiles o de curiosidad eh, a, a esa entidad solamente las necesarias para poder acabar con esa entidad y que pues si la persona eh, ha comido o bebido algo maléfico con algún tipo de, de maldición, hay que quemarlo. Con las debidas eh, precauciones. Aquí os pongo también esa frase que él decía: de que la confesión semanal es más fuerte que un exorcismo, aludiendo a que hay muchos tipos de actos que la persona puede llevar a cabo por sí mismo, según él, más allá del exorcismo, para poder in, eh, librarse de esa influencia maligna. Eh, y luego, por último, como os decía, elementos como el agua bendita o exorcizada, el aceite de oliva exorcizado y la sal exorcizada. En sus propias palabras dice, cualquier sacerdote puede rezar las plegarias del ritual para exorcizar estos tres elementos. No se necesita ninguna autorización particular. Más bien es muy útil conocer el uso específico de estos tres sacramentales que, empleados con fe, son de gran ayuda. El agua bendita es muy utilizada en todos los ritos. Su importancia está inmediatamente relacionada con la expresión bautismal. En la plegaria de bendición se pide al Señor que la expresión con el agua nos dé estos tres beneficios: el perdón de nuestros pecados, la defensa contra las insidias del maligno y la protección divina. También el, ace el aceite exorcizado, si se usa con fe, es bueno para poner en fuga a los demonios y es bueno eh, pues un ungir con aceite, según él. Eh, porque es una facultad que el propio Jesús otorga a los apóstoles, ¿no? Que a través del aceite, bueno, pues estas personas puedan estar mejor. Eh, según el padre Amorth el aceite exorcizado sirve para eh, separar del cuerpo las adversidades y ayuda mucho a las personas y otra, otra parte que me impacta mucho de la obra de, de Amorth eh, es que dice que pues ese centenar de personas que, que al final él trató con posesión diabólica en muchas ocasiones eh, excretaban de su cuerpo eh, cosas variadas como clavos trozos de vidrio muñecas de madera hilos alambres y que todo esto pues es súper impactante que ellos lo guardaban para después quemarlo no porque eran todo elementos repito demoníacos eh, hay otra parte importante eh, de la obra del padre Amorth que es que habla de que solo se puede poseer a las personas, pero no los espacios, pero que aún así los espacios, las casas y demás sí que pueden estar bajo influencia maligna en este caso, y él aseguraba que para las casas era muy eficaz el incienso bendito, pues quemar incienso y también esa sal exorcizada, él asegura que bueno pues usaba en muchas ocasiones la sal para marcar la, las cuatro esquinas de eh, pues la habitación en la que está la persona que se encuentra mal o también la ropa, eh, bendecir la ropa de la persona supuestamente bajo influencia maligna que también bueno pues le había hecho en este caso mm, muchísimo Bien, eh, a la persona que estaba en esta situación, ¿vale? Eh, ya por último creo que esta es ya la última parte. Vuelvo a repetir que él decía que el ritual del exorcismo solo lo podía hacer un sacerdote, pero que aparte del ritual hacía falta hacía falta la intercesión de la persona que hiciera bueno pues todo desde un punto de vista cristiano y también que se rezara, ¿no? A través de esas oraciones de liberación. Por último, otra, fra otra frase de él dice: Yo, en nueve años de trabajo agobiante, he exorcizado a más de 30.000 personas. Tengo anotados los nombres de los poseídos, hasta ahora 93, y todos han permanecido en semejante estado durante decenas de años. Hay personas que reciben bendiciones durante 10, 15 años e incluso más y aún no han quedado liberadas. Esto es importante, según el Padre Amor, que, te, que lo tengamos en cuenta, el considerar que esto es algo que no se solucionaba con un exorcismo y que no solo se soluciona con muchos exorcismos. Según él, este tipo de influencias eh, se acababa con ellas a través del exorcismo, pero también a través de otros actos como el rezar, como la confesión semanal, hacer el bien, el ayuno, etc. ¿Ok? Esto, repito, queridos amigos, es un resumen que os he hecho de las enseñanzas del Padre Amorth. A través de una vida dedicada al exorcismo. Eh, fue el principal exorcista del Vaticano hasta su fallecimiento en el año 2016, y que ahora en los cines podéis ver esta película, El Exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe y basada en la vida del padre Gabriel Amorth. Espero que os haya gustado este tema. Como digo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a diversos exorcistas para mi libro La Iglesia y sus Enigmas, como por ejemplo el Padre Caballero en Extremadura o el Padre José Antonio Fortea, y por lo tanto esta película me ha encantado. Y pues, como he leído bastante la vida y obra del Padre Amor, bueno, pues quería hoy compartiros estas enseñanzas, eh, pues con el deseo de que os haya gustado y de que pues quizá os sirva o no queridos amigos ahora os estoy compartiendo en pantalla, en este caso, la medalla milagrosa. Os decía que fue dictada desde las otras realidades ese símbolo a través de una aparición mariana que tuvo lugar en Francia en 1830 y que se considera una de las medallas más potentes del mundo para luchar contra el mal. Se le atribuyen muchísimos milagros y bueno, para el que le interese, pues aquí os la pongo en pantalla. Y antes de marcharme voy a leer algunos de vuestros comentarios. Desde luego no, no he estado pendiente del chat, he estado ahí con la exposición que os haya gustado, que bueno, pues la he preparado. Durante esta mañana, en un tiempo récord, con el objetivo de que tuvierais esas transparencias, os agradezco. Estoy viendo que hay personas que han hecho uso del super chat. Muchísimas gracias, estimados amigos, por vuestro apoyo a la labor que hacemos aquí en el canal. No he estado pendiente, como digo, del chat. No sé si ha habido, bueno, pues... Mm, Comentarios, digamos, positivos o nos no ha gustado. A ver, os leo por aquí. Por ejemplo, tengo a Janina, dice, Gloria, hola, es la interacción entre vosotros. Mónica le des más gracias, Lourdes, gracias de todo corazón. No, pues gracias a vosotros, espero que os haya gustado. Ana Laura dice, programazo, Lourdes, disfruto mucho de tus programas. Muchísimas gracias. Yo me alimento en este caso de vuestros comentarios y como digo, mi fin no es adoctrinar, o sea, es que cada uno, como hacemos aquí en la insólita experiencia, se quede con aquello que realmente le sirva, le aporte o le resuene. Repito, yo he leído las obras del Padre Amor y hay cosas que no estoy de acuerdo y otras muchas que sí. Entonces, ahí está la libertad, el libre albe el albedrío de cada uno y, repito, pues para todas aquellas personas que sí que le hayan llamado la atención su pensamiento y sus enseñanzas si queráis todas esas oraciones de liberación que él recomendaba os las paso pues con todo mi cariño a través del WhatsApp o el correo y espero que os sirvan mucho, ¿vale? Y pues para los que no pues igualmente os habrá servido, al caso contrario, para reafirmaros en vuestras creencias. no Repito, todo es válido siempre que lo hagamos desde el respeto, amigos. Eh, tenemos también por aquí también, inform Yvonne dice, muy buena información, ¿puede repetir su número de celular? Sí, lo voy a poner aquí nuevamente en el chat, es más 52 55 31 91 04 84. O los que tengáis dificultad comparto mi correo electrónico que es logomar@gmail.com aquí también lo he puesto en el chat, ¿ok? Eh, Marta Salazar, gracias Lourdes, excelente programa, gracias a ti amiga, tenemos a D290, gracias Lourdes por tocar estos temas muy importantes, saludos desde Perú, no, pues gracias a ti amigo por estar aquí, gracias a todos, eh, mmm, dice María, he visto esa imagen en meditación con rayos en las manos, con esa apreciación de protección, una figura especial que es de otra dimensión, efectivamente la de la medalla milagrosa, hay muchísimos testimonios de personas que aseguran que ha obrado milagros, es una de las las más difundidas y os la vuelvo a poner en pantalla por si os interesa tomar una captura de pantalla imprimirla o, o lo que sea bueno pues ahí la tenéis nuevamente tenemos también aquí eh, Guadalupe dice gracias Lourdes muy interesante información no pues gracias a ti César gracias Lourdes bendiciones veré la película también pues ojalá os guste repito que a, Johanna y a mí nos encantó Alice dice Lourdes gracias por tu investigación no gracias a ti por estar aquí me estáis preguntando el nombre de la medalla es medalla milagrosa la medalla milagrosa de 1830 de esa aparición mariana ahí la tenéis queridos amigos en pantalla no tenéis por qué comprarla repito podéis tomar una captura de pantalla aquí tenerla en vuestro celular o si queréis buscarla bueno pues la podéis comprar mmm, con mucha facilidad porque mmm, está súper difundida estoy segura que googleándola ahí os va a aparecer vale pues ahí tenéis la medalla milagrosa eh, tenemos por aquí también de Enigma. Creo que el mensaje de Jesucristo se entendió mal o no se dio a conocer tal información. Si se hubiera dado a conocer la verdadera enseñanza, el mundo sería muy diferente. Pues muchas gracias por tus aportaciones y tus opiniones, Enigma. Tenemos también a Hilda. Dice gracias, Lourdes, por todo lo que nos brindas. Siempre es muy emocionante escucharte. Gracias a ti, Hilda. Os mando un abrazo enorme. Eh, ¿Puede una persona no religiosa hacer un exorcismo? Dice Sara. Según, repito, las enseñanzas del Padre Amorth, no. Solo, las, solo podrían realizar exorcismo según el ritual, porque vamos a ver qué es un exorcismo. Un exorcismo es un ritual elaborado hace muchos siglos por parte de la Iglesia, o sea, es un libro, es un libro ritual, un ritual que solo puede ejercer no cualquier sacerdote, un sacerdote que haya sido nombrado exorcista por su obispo o un obispo que sepa hacer exorcismos. Son, O sea, obispo o sacerdote denominado como tal exorcista pueden hacerlo. El resto de personas pueden contribuir, sí, a través de oraciones de liberación, que son las que os voy a mandar a los que estéis interesados. Pero, según el Padre Amor, no, no se podría llevar a cabo el exorcismo y no tendría efecto, ¿vale? Repito, no es que sea la verdad, es lo que decía el Padre Amor. Horror Expo dice, excelente investigación, Lourdes, bendiciones, gracias amigo, bendiciones para ti. Cecilia, la iglesia tienen y son baratas, sí, como digo, la medalla milagrosa está súper difundida y os la vais a encontrar en muchísimos sitios y en casi todas las parroquias. Eh, mm, 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 dice de Enigma, bueno, estuvo muy informativo el programa. Amiga Lourdes, gracias por compartir. Gracias a vosotros por estar aquí presentes. Eh, tenemos por aquí, mm, mm, bueno, pues vuestros comentarios. Silvia dice, gracias Lourdes, temas sumamente interesantes. A por más, muchísimas gracias Silvia. Bueno, pues os agradezco de verdad infinitamente a todos que hayáis estado aquí. No solo eso, la apertura que tenéis hacia estos temas. Al final, yo no hago distinción entre ufológico, religioso y paranormal, porque para mí es exactamente lo mismo. Solamente va cambiando el nombre dependiendo de la psicología y el testigo de cada época. Y por eso, bueno, pues me atrevo a traer aquí a la insólita experiencia también estos temas de misterio, esto, estos temas de lo desconocido, pues que llaman la atención y son interesantes. Gracias, yo os espero por aquí, bueno, pues con más información en los próximos días ha sido un placer estar con vosotros y bueno pues os repito que eh, nos no marchéis Dejad manita arriba. En un ratito va a estar por aquí Johanan con vosotros, con los programas habituales, ya sabéis, con los colaboradores de la insólita experiencia y después por la noche con entrevistas. Así que os invito a que os quedéis por aquí en el canal para continuar con más información, con más misterio y con estos temas que nos apasionan. Mientras tanto, a mí me podéis encontrar. En mi Instagram, como familia o en Facebook, en mi fanpage de Facebook, como Lourdes Gómez Martín. Y os recuerdo que estaré presente también en el Global Youth Meeting los días 1 y 2 de julio en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México y que los boletos los podéis conseguir en la página web congresosovnilatam.com. Todavía estáis a tiempo de ser de los primeros que compren el boleto que van a obtener con su boleto para los dos días del evento una playera conmemorativa gratis. Así que os animo a que nos podáis acompañar en ese evento, el más importante del fenómeno ovni en los últimos años, aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos y nos vemos el próximo día.